Estamos en lo que es el Día de Muertos aquí en San Luis Potosí. Todo lo que pueden ver es el pasillo de lo que es Plaza de Plaza del Carmen a Plaza de Armas. Todo esto se llena de lo que es comercio, meramente de todo esto de Día de Muertos, disfraces, dulces. Solo que no me metí ahorita ando un poco rápido aquí en el centro. Miren. Como podemos ver, hay muchas cosas de Día de Muertos. Por aquí andan unos chicos disfrazados. Por acá hay, si no me equivoco, una protesta por los chicos de Ayotzinapa. No, me equivoco. Bueno, hay algún evento, pero también hay muchas representaciones de Día de Muertos. Pueden ver. Mire. Bueno, aquí nos encontramos con un club potosino de bicicletas antiguas y aquí tienen su altar. Bueno, pues por lo general hay una exhibición de altares de muertos. Perdón, estoy caminando y hace muchísimo frío, pero por lo general hay una exposición de altares de muertos acá en Plaza Fundadores. Esta vez no hay, no sé si fue ayer, pero bueno, ya vámonos porque vamos a ver la obra de Días de Amor Difíciles, si no me equivoco. Bueno, la gente se me queda viendo porque me estoy grabando solo. Me siento como en la película Hair Harvest. Ya vámonos, porque ya son 7:30. Bueno, casi 7:30. Ok, ya de regreso me metí aquí a los puestos que venden dulces tradicionales de Día de Muertos. No podemos ver. Bueno, es que tengo un poco de desorden en mi cuarto, pero a la obra que fui hoy de Días de Amor Difíciles, sí, hace un momento la mencioné de otra manera, discúlpeme, pero es Días de Amor Difíciles. También convocaron a la campaña de hay que contagiarles. Bueno, no es una campaña en sí, pero es un apoyo para la gente de Ayotzinapa, de los estudiantes. Es el colocarte una prenda o una pulsera de color azul escarlata. Demostrando tu apoyo a este movimiento, el cual me enteré hoy por medio de la obra, después de que se presentó la obra, la cual me fascinó. Muchísimas felicidades a Rafael Becerra y Daniela Saldierna. Y después de la obra dieron
a conocer esta campaña. Y o sea, va a ser una marcha, tengo entendido, en el DF. Y va con esta campaña acerca de esta pulsera o de esta prenda azul escarlata. Y pues realmente se me hace muy, muy importante porque, bueno, el día de hoy, más bien, son estos jóvenes. El día de mañana, cualquiera de nosotros puede ser, por el simple hecho de expresarnos. Y realmente, pues es una situación muy triste que se esté dando esto en México. Pero todos juntos podemos hacer un cambio. Así que vamos, chicos. Colóquense una prenda azul para mostrar su apoyo a una pulsera. Pues bueno. Amor. El mundo se ha terminado y por primera vez no puedo llevarte conmigo. Es lunes por la mañana y parece ser que, bueno, la frase que dije ahorita es de una obra que fui a ver el fin de semana. Que se llama Días de Amor Difíciles. Bueno, simplemente diré que es lunes por la mañana y parece ser que ayer hubo luna llena, o no sé. Me peleé con mi mejor amiga. Bueno, discutimos. Con mi ex mejor amiga, ya no sé ni qué es. Un chico me manda WhatsApp también, un tanto conflictuado con su forma de ser. Yo estaba dormido, pero es, no sé, y ahora no me contestas. ¿Qué onda, no? Pero bueno, la frase del principio es porque me siento un tanto identificada con eso, identificada con esa frase, porque, ay, no sé, o sea, créanme que me siento bien conmigo mismo, pero parece que el mundo a mi alrededor se está derrumbando. No sé, o sea, me siento bien conmigo mismo, pero al pasar eso, digo, tal vez estoy mal, ¿no? Tal vez internamente es wow, pero externamente no sé, tal vez estoy siendo demasiado egoísta o no sé. Muchas veces se me hace increíble el hecho de que ya pasaron meses. Alrededor de 9 meses. Y como todavía hay gente que está más traumada que yo con una relación que ya fue. En serio, o sea, realmente no sé. Tal vez si fue la energía que se crea por medio de dos personas. Fue demasiada entonces, porque uf, como hay gente que te habla de eso. Créanme que ese tema ya me aburre mucho. Mucho. Ahorita me acaban de decir, ¿qué? ¿Otra te duele el güey? Y yo no, pero, o sea, creo yo que, o sea, estoy en un momento de mi vida en el que me siento tan bien conmigo mismo que no necesito estar al lado de alguien. A veces sí quisiera una persona a mi lado. A veces no lo niego, sí extraño detalles o no sé. El simple contacto, perdón, el simple contacto de corporal que se siente, ¿no? Un abrazo, no sé, un beso, pero me siento bien ahorita, sí.
No sé si me entiendan, pero simplemente, o sea, estoy a gusto así. No sé por qué la gente se trauma con una persona. Y como no te ve con otro güey, pues ya piensa que ya no la ha superado. Ay, créanme que no. O sea, créanme que no, o sea, ya lo superé. Sí, o sea, realmente hasta hace poco no es, no voy a hacer. No les voy a mentir, también me dolía escuchar comentarios. Pero pues ya no. O sea, hasta la semana de pasada, o creo hace 3 semanas, lo comentaba un amigo. O sea, ya realmente estoy sintiendo que me estoy despidiendo de esa persona. O sea, ya. Ya, adiós. Y de hecho, ese mismo día vi a esta persona y le sonrío. Pues hasta como me sacó de onda, pero pues es simple, o sea, es simplemente porque pues ya no hay nada que, ya no hay rencores, ya no hay nada, o sea, ya es un compañero más, o sea, X. Pero bueno, adiós.